Estás escuchando Radio CEMIC, la radio de los temas, entrevistas y pláticas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Radio CEMIC, Radio CEMIC. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Radio CEMIC, la radio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Oaxaca, un programa de temas, pláticas, entrevistas relacionados con la industria de la construcción. Estamos a través de Facebook Live en CEMIC Oaxaca y también por YouTube en CEMIC Oaxaca Oficial, para que nos visites, te suscribas, nos sigas, le des un like y dejes tu comentario. Recuerda, estamos en vivo, el día de hoy vamos a abordar un tema sin duda muy, muy importante para las empresas, que es la importancia de las autoauditorías en las organizaciones, en las empresas. Y para ello, pues tenemos la participación especial de nuestro invitado, el licenciado en Contaduría Pública, Donato León Díaz, contador público de Empresas Constructoras. Muy buenas noches, contador. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? No lo escuchamos, contador. Sí, listo. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Pues muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí en su programa. Y pues dentro de esto, pues debemos de hablar que la auditoría es sumamente importante para las organizaciones, ya que nos ayuda a implementar estrategias y medidas para lograr un mejor control en todas las operaciones de las organizaciones. De igual manera puedes identificar situaciones que te puedan llevar a riesgos y se prepara pues para esto, para estar preparados al respecto. Y así que se pueda tener una mejor planificación, una mejor organización. Y esto pues tiene muchas ventajas en las organizaciones. Pues las ventajas es la prevención de posibles fraudes o errores, una mejor planificación, ni se diga, una mejor organización, mejor uso de todos los recursos dentro de una organización, sean humanos, materiales, financieros, técnicos, tecnológicos, intelectuales, y pues se genera pues ahorros también en las organizaciones y una mejor competitividad en la compañía. También pues vamos a identificar pues algunas oportunidades financieras, pues vamos a ubicar las debilidades y amenazas que se puedan tener, mejor comunicación al interior de la organización, pues un cumplimiento también de las obligaciones, ni sería con respecto a esto, un desarrollo de prácticas positivas empresariales, entre muchísimas cosas más. Y hablando precisamente con el contador Donato León Díaz, pues él precisamente me platicaba acerca de unas experiencias que ha tenido con las organizaciones en la consultoría y en darles asesoramiento a las mismas. Y con base en esto, pues se me hace un programa muy, muy, muy importante, contador Donato, porque pues los empresarios, los directivos, se pueden dar cuenta qué es lo que tienen que empezar
haber en su organización para hacer prevención? Y eso precisamente yo creo que es una pregunta que debemos de poder plantearse ya así de inicio, contador, con respecto a esto de que se llega a confundir, que el empresario llega a confundir este tipo de auditorías. Entonces, ¿qué le parece si empezamos por ahí? ¿No? Este tipo de confusión que puedan tener el público que nos está escuchando, pues los afiliados y todos aquellos que tienen una constructora y no tienen una constructora, pues también que se pueden confundir con lo que viene siendo una auditoría, contador. Sí, desafortunadamente el concepto que aprecian o que tienen la inmensa mayoría de empresarios es un concepto erróneo de la auditoría, porque la auditoría que a ellos les practican normalmente son las auditorías que es en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT o la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con la finalidad de determinarles contribuciones omitidas o que dejaron de pagar o que va a determinar la autoridad de acuerdo a su criterio, y que normalmente están predispuestos cuando escuchan la palabra auditoría. Ese es un gran error, porque lo que nosotros venimos a plantear es todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo obtener beneficios de una auditoría? Y decíamos autoauditoría, porque existe la posibilidad, y ha existido siempre, de que el empresario contrate los servicios de una auditoría preventiva y además con la finalidad de obtener beneficios en la estructura de la empresa para obtener mejores resultados, mejores rendimientos. Porque la empresa, cuando alguien constituye una empresa, la constituye con la finalidad de obtener ganancias, utilidades, algún rendimiento. Y por eso lo pone a trabajar, porque en caso contrario, pues lo invierte en el banco y le va a generar un interés, le va a generar una ganancia. Pero la idea es aquí invertirlo para que le genere un rendimiento. Y entonces la auditoría debe ser desde el punto de vista en beneficio de la empresa. ¿Y qué es una auditoría? Pues precisamente hacer una revisión de la entidad, de la empresa, para obtener resultados, mejores resultados, porque la empresa viene operando y lo que se pretende es mejorar, ¿no? Mejorar en ese sentido. Entonces, aquí es importante que sepan diferenciar entre las auditorías que hace el Estado para recaudar contribuciones y la auditoría que ellos pueden contratar como empresarios en beneficio y en pro de la empresa. Sí, efectivamente, sí llega a haber esa confusión, contador, y cuando hablamos de este tema, viene siendo muy escabroso, porque da miedo, ¿no?, de tocarlo. Vamos a tocarlo con pincitas, a ver qué nos van a decir, y pues no, de eso no se trata. Se trata precisamente que podamos nosotros conocer qué cosas debes de tomar en cuenta tú como empresario, ustedes como empresarios, ustedes como afiliados, de igual manera a la Cámara, cosas que deben de tomar en cuenta para poder pues hacer esa previsión, contador, como ya bien lo dijo, y que podamos pues resolver algunos aspectos que existen dentro de tu organización y que te van a ayudar pues a mejorar, ¿no? Como lo estuve platicando anteriormente, te van a ayudar pues a tener un control más estricto de tus operaciones, poder existir una comunicación. Son muchos los aspectos que te van a ayudar pues a una auditoría, y el tema de hoy es precisamente una autoauditoría, la importancia de hacerlo, y con base en esto pues vamos a ver cuál sería la importancia de una auditoría, contador. Sí, fíjese que normalmente la auditoría que luego contratan las empresas es la auditoría a los estados financieros, ¿no? ¿En qué consiste una auditoría a los estados financieros? Porque nosotros lo que queremos plantear es una auditoría un poquito más amplia. Por eso quiero especificar la auditoría de estados financieros, que es un concepto
bueno, benéfico, sin embargo, aquí la idea es algo más amplio, porque la auditoría que contratan para efectos de los estados financieros es verificar, ¿no? La auditoría consiste en verificar, en tener elementos, pruebas, de que esas cifras que presentan los estados financieros son producto o tienen su origen de las operaciones normales de la empresa, que están soportadas, que son verídicas, que son confiables estas cifras. Y el trabajo que hacemos es para obtener elementos suficientes, pruebas, para poder opinar con respecto a la situación financiera de la empresa. Estamos expresando una opinión con respecto a los estados financieros de la empresa sobre los números que están presentando ahí. Claro, aquí ya es un poquito más técnico porque hay que saber interpretar los estados financieros. Nosotros estamos diciendo que esas cifras están soportadas, son válidas, son origen de las operaciones normales de empresa, pero eso no quiere decir que la empresa sea una empresa sana, fuerte, que tenga un capital de trabajo suficiente, que sea una empresa eficiente. Simplemente estamos diciendo que esas cifras son confiables, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde que vemos un estado de situación financiera, digo, nosotros que conocemos, los leemos o sabemos interpretar los números, desde que vemos el estado de situación financiera, sabemos si es una empresa sólida, fuerte, o es una empresa que trabaja con capital ajeno, o sea, con pasivos, con deudas. Y esas empresas, pues no son las mejores empresas, ¿no? O no eran, porque ahora empiezan a cambiar también los conceptos, ¿no? Pero quiero decir entonces que la auditoría de los estados financieros simplemente se enfoca a darle confiabilidad a esos números que se están presentando, ¿sí? Y nosotros que proponemos, la auditoría que estamos proponiendo es una auditoría integral, integral. ¿Por qué integral? Porque hay muchos aspectos que desconoce el empresario. Puede ser en una empresa como persona física o como persona moral. Y tiene obligaciones, muchas son similares, sin embargo, como persona moral, tiene algunas otras que son bastante, bastante diferentes. Y ahí es donde tenemos que entrar a ver desde cómo se constituyó, si esa empresa está constituida en forma correcta. Normalmente los estatutos, o sea, que son los derechos, las obligaciones de los socios, las reglas sobre las cuales se van a trabajar, muchas veces no tienen nada que ver con el objeto social, con la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente fueron con el fedatario público, les pasó por ahí un formato que tiene, ni siquiera lo leyeron, a veces solamente le cambiaron los datos de nombres, domicilios, nombre de la empresa y a veces se quedan con muchos errores. Y a veces cuando tienen algún problema, híjole, se complican las cosas y no es fácil resolverlas en poco tiempo, es un proceso. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a revisar. Oye, y además de eso, pues has constituido tus estatutos, cuentas con políticas en la empresa, que normalmente la inmensa mayoría de las empresas no cuenta con políticas, ¿no? Si no cuenta con políticas, menos las va a tener en escrito. Algunos las tienen en forma verbal o van surgiendo en forma esporádica. O tienen políticas que no son institucionales, quiero decir que no son de la empresa. Sino el gerente tiene sus propias políticas. Vas con el supervisor o el encargado de obra y todo, tiene sus propias políticas, sus propios criterios. Vas con el de contabilidad y tiene sus propios criterios. Para compras, las políticas van siendo de acuerdo a las circunstancias que se van presentando. Para hacer el presupuesto, pues ahí nos vamos. Entonces, no hay institucionalidad, ¿no? Y son cosas verdaderamente importantes, así como los constructores hacen sus obras, va a depender mucho el tipo de obra que vayan a hacer. Si yo quiero construirme un cuartito, pues a lo mejor contrato un albañil y me hace unos cuartitos, me dice, necesito estos materiales y hace un cuartito. ¿Alguien quiere una casa mejor? Pues va a tener que contratar a alguien que conozca de construcción para que le pongan unos buenos cimientos, para que la construcción esté más acorde, más funcional, etcétera. Y así van creciendo las necesidades. Lo mismo sucede aquí. Desde que constituimos una empresa, tenemos que tener en mente qué queremos. Ah, pues quiero nada más un cuartito para vivir y un baño por ahí. Eso voy a construir. Quiero tener algo más formal. ¿Qué es lo que estoy pensando a futuro? Y desde el momento en que me voy a constituir, debo ir visualizando
esa parte, que yo creo que ha faltado mucho, ha faltado mucho. A veces escuchamos, algunas veces vemos noticias, comentarios de que no contratan a las empresas de Oaxaca porque no tiene gente especializada, que no saben hacer las cosas, no saben ser empresarios. Y a veces, créanme que me cuesta trabajo, pero muchas veces tienen razón. No en todos los casos, pero sí en muchos casos, desafortunadamente. Entonces, aquí la auditoría precisamente, sí, estamos proponiendo una auditoría para ir viendo esa parte. Tenemos que ser autoconocedores. Muchas veces, oye, no sé, para ser feliz hay que conocerse uno mismo. Oye, pues todos los días me veo al espejo y ya me conozco. No, no se trata de eso, se trata de algo más. Sí, de algo más. Y a eso nos estamos refiriendo. Hay que conocer a la empresa y hay que establecer las reglas. Tienen que ser institucionales. Y más o menos en ese sentido tiene que enfocarse la autoauditoría. Si le, a veces llegamos con los empresarios y le preguntamos, oye, ¿usted conoce su empresa? Oye, pues yo la creé, yo es mi hijo, ¿no? Yo la constituí y yo he estado aquí toda la vida. Y cuando empezamos a ver algunas cosas, desconoce más de lo que creíamos, ¿no? Sí. Es en realidad. ¿Por qué? Porque conoce las partes esenciales de la operación en ese momento, pero desconoce muchas otras cosas que no le dan importancia. A la contabilidad, por ejemplo, ¿no? Que no saben que esa es la esencia, la razón de ser. Si van a presentar presupuestos, tiene que ver mucho los estados financieros que les van a pedir y cómo tienen que ir presentados. Dijo. Sí, efectivamente, contador, sí, efectivamente, lo que está comentando es sumamente importante, porque yo también en algunas organizaciones que he dado asesoría, hace falta mucho esta documentación que está hablando. Existen políticas, sí existen reglas, pero muchas de ellas no son institucionales, incluso hasta los manuales, nada más con los manuales que existen, ¿no? Los manuales de política, los manuales de organización, la estructura organizacional, etcétera, que esto pues viene dando más solidez a las empresas y pues le da un carácter de formal a las organizaciones. Entonces, a veces sí puede tener estructura, sí puede tener buenas prácticas, sí puede tener estos procesos, hablando técnicamente, pero a veces falla esto, contador, lo que está usted mencionando, y por esa falla, pues muchas organizaciones no creen en esta empresa, aun cuando es una empresa respetable, pero al no contar con toda esta información, pues ya no da esa imagen. Y sí, no es, como dice, no estamos hablando de todas, pero sí en su gran mayoría. Entonces hay que poner atención precisamente lo que usted está comentando, contador, y precisamente de este programa, para poder ir distinguiendo, saber qué cosas debes de tomar en cuenta, por dónde debes de empezar para darles esta estructura y esa autoauditoría, esa importancia a la organización. Y esto también nos lleva, contador, a conocer qué tipos de auditoría existen. Sí, normalmente existen básicamente cuatro tipos de auditoría, que es la auditoría financiera o contable, la administrativa o de controles internos, la legal, porque son constituidas como personas morales y tienen muchas implicaciones con distintas leyes, ya sea Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio, las leyes fiscales, las leyes laborales, las leyes de seguridad social, etcétera. Y además con las dependencias, dependiendo de la sociedad que se haya constituido, hay que obtener registros, sí, muchos registros, y a veces esto va implicando hacer incluso obtener registros a nivel de empresa y a nivel de técnicos, sí. Y esto va implicando muchas cosas que a veces no se tienen, a veces las instituciones mismas no los piden, porque me ha pasado, me tocó hacer, más bien me tocó la oportunidad de hacer algún trabajo de auditoría en alguna institución, y empecé a pedirle la información. Y me decían, oigan, pero nosotros somos del sector público, nosotros no necesitamos eso, ¿no? Y se reían, ¿no? Cuando le digo, oiga, no, porque ustedes está bien, no hay ningún problema, yo tengo un procedimiento, tengo un plan de trabajo, yo tengo que aprender un informe,
y todo esto que usted me dice que ustedes no están obligados y que no tienen por qué hacer esto y todo esto, simplemente contéstenme mi escrito y díganlo así. Uh-huh. Jamás me lo hicieron por escrito, ¿no? Porque se dieron cuenta en el error en el que estaban, que sí tenían obligación, que no lo hacían. Que no lo hacían, pero eso que no implicaba que no tenían obligación, la obligación estaba. No lo hacían, es cierto, y nunca se habían querido, pero la obligación sí la tenían, digo. Pero eso se vuelve una costumbre, así lo hacen y eso es lo correcto para ellos, ¿no? Sí. Entonces, y las leyes fiscales, la ley fiscal, que son en varios aspectos, ¿no? En impuestos sobre la renta, en IVA, en IEPS, en Seguro Social, en Infonavit, en contribuciones estatales. Sí, son básicamente las cuatro áreas de auditoría que comprende en una empresa. De acuerdo, contador. Y sí, fíjese que precisamente lo que usted está comentando, pues una empresa constructora tiene que tener conocimiento de todas estas áreas, debe de manejarlas perfectamente bien. No estamos hablando de manejarlas más o menos, sino tener toda esa información, pero a la mano, y además conocerla, de qué se está hablando. A mí me ha tocado, contador, y estoy hablando de situaciones administrativas, ¿eh? No situaciones con indicadores financieros, con situaciones fiscales o legales, sino cuestiones administrativas que desconoce el empresario y que es de suma importancia que lo deba de manejar, que lo deba de tener en la mano para, tan simple, contador, tomar decisiones claro, que sean certeras y que, pues, claro, bueno, a veces de ahí se está escapando precisamente pues las utilidades, ahí se está escapando pues el dinero. Entonces, ¿qué es tan importante? Y entonces hay muchas fugas, muchísimas fugas que pues sí se pueden evitar a través de ese nada más del conocimiento, contador. Sí. Nada más del conocimiento. Ahora imagínense cuando no se sabe manejar, cuando no existen procesos, o sea, ¿cuánto se está yendo ahí? Entonces, sí, lo que menciona es sumamente importante y que ya lo estén considerando y que, pues, bueno, se acerquen a un experto. Y precisamente estamos hablando con un experto que por cierto, este contador le manda ya saludos a través de nuestro chat, la arquitecta Aurora de la Huerta, y dice, un saludo al licenciado Donato León, auditor de la CEMIC Oaxaca, un gran conocedor del tema. Sí, efectivamente, un gran Muchas conocedor gracias. Del tema. Un saludo también para el arquitecto. Gracias. Sí, y precisamente eso es lo que comenta la arquitecta Aurora, y pues bueno, tiene que ver con esto que estamos viendo, para que los empresarios, los dueños de estas constructoras, los afiliados de la CEMIC, pues se puedan dar cuenta y que tengan ahí un foquito rojo que les esté llamando la atención y que pues puedan hacer referencia a los expertos que te van a ayudar a poder resolver todos estos problemas. Y bueno, ¿por qué les ha costado trabajo implementar la auditoría en las empresas, contador? ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto a esto? Fíjese que ha sido, primero, va a ser un área que tengan las empresas y que no genera ingresos, ¿no? Porque los ingresos los genera el área de ventas. Ese es el motor, diríamos, ¿no? Pero aquí es importante recalcar que una empresa es un equipo de trabajo. Y yo creo que todos hemos formado parte de un equipo de fútbol, o de básquetbol, o de voleibol, o de béisbol, no sé. Y cada uno tiene una función, ¿no? El portero, evitar que le metan goles. La defensa, a evitar que llegue el balón y que metan goles. La media, empujar hacia adelante y darle el balón a los delanteros y los delanteros meter goles, ¿no? Y diríamos, auditoría, contabilidad, no sé, el personal operativo y el personal de ventas, que es el que tiene que vender. Todos tienen una función. Entonces, si se trabaja en equipo, hay resultados, ¿no? Sí. Entonces, como el área de auditoría no genera ingresos, no les es indispensable a la empresa. Sin embargo, es una parte importante, necesaria e indispensable en las empresas. Si no una auditoría permanente, si una auditoría cada año esporádicamente,
que tenga que realizarse. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que en los años 80, 90, todavía a principios de este siglo, las empresas iban adelante en controles, en información con respecto a lo que tenía Hacienda. Pero a partir del sexenio de este siglo, de Vicente Fox y todo, empezaron a establecer controles. Y en aquellos años, ¿cómo se llamaba el secretario de Hacienda? Ahorita me acuerdo, un chinito, él decía, oigan, ¿por qué no establecemos controles así como tienen los bancos? En los bancos tienen un ulito, un pedazo de plástico, que les depositan en México y pueden retirar en Mexicali. O les depositan en Mérida y pueden retirar en México. O sea, sin importar dónde estén, tienen un control individual de las personas. Y eso debemos tener en Hacienda. Y ese fue el propósito y es lo que han hecho hasta ahorita la Secretaría de Hacienda. Han invertido mucho en tecnología, que las empresas se quedaron atrás y ahora van un paso atrás de la Secretaría de Hacienda. Antes era al contrario. Me ha tocado vivir esa transición y no le han invertido los empresarios en esa parte de tecnología. Tienen que invertir, tienen que invertir. Si quieren crecer, desde luego, si quieren obtener resultados como empresarios. Mucho dependemos ahora de la tecnología y de los medios de comunicación, pero todo es tecnología ahora. Entonces yo creo que esa parte tienen que prestarle mucha atención. Las auditorías ahora ya no hay necesidad de ir a la empresa y estar revisando los papeles y todo. Ya cambió, la auditoría es ahora diferente. Desde la oficina estamos entrando a las oficinas, a los archivos, a toda la información que tiene la empresa. Ya no hay necesidad, ha cambiado mucho. Entonces, las empresas han ido avanzando, pero a paso lento. Se han resistido, es mi impresión. Y en ese sentido, están cometiendo un grave error. Tienen que invertirle en tecnología. Tienen que estar un paso adelante de la Secretaría de Hacienda. Digo, a la Secretaría de Hacienda porque es el que más temor le tiene, ¿no? Al pagar impuestos. Entonces, tienen que establecer controles. Tienen que buscar que su empresa sea más redituable. ¿En base a qué crece una empresa? En base a controles, en base a políticas. Sí. Porque las tiene bien definidas, porque eso es el camino, la guía hacia dónde los va a llevar. Y es la parte en que les va a ayudar la auditoría. Pero es la parte que creo que se han quedado con el concepto de auditoría, de la auditoría que hace Hacienda para cobrar impuestos, para imponer multas, para imponer sanciones. Incluso nosotros todavía como auditores, vienen los de auditoría, se predisponen a las personas de contabilidad, porque todavía nos cuesta trabajo sacarnos ese concepto de que nos vienen a revisar de lo que estamos haciendo. No, venimos a revisar, sí, lo que están haciendo, pero para tratar de apoyar y mejorar todos esos procedimientos, uh-huh, todo eso que se está haciendo. Ese es el objetivo y la finalidad de la auditoría. ¿Sí? Entonces, creo que por eso, a esa mala interpretación, a ese mal concepto que tienen todavía de la auditoría, las empresas no se han atrevido a contratar, pero los que empiecen a contratar, claro, el empresario debe tener definido qué es lo que quiere, qué es lo que quiere conocer, qué es lo que quiere hacer, para qué quiere la auditoría, y platicar con el auditor, y ahí va a tener resultados que le van a ser útiles, verdaderamente útiles, porque ahora es necesario, digamos, indispensable tener inversión en todo lo que es sistemas electrónicos, ¿no? Sistemas de controles. ¿Por qué ha hecho todo esto el SAT? Porque decía, bueno, resulta que los empresarios compran 100 artículos, resulta que me dicen que vendieron 50, otros 25 los vendieron por fuera, porque cuando llego nomás tienen 25, pero no puedo comprobarles. Yo con todos estos controles que he establecido, ya llegan y dicen, oye, compraste 100 artículos, me estás declarando nada más que vendiste 50, debes tener 50 en tu almacén. Claro. Pero voy a tu almacén, pero no hay 25, oye, me debes lo de los otros 25. Ya, sin problema, tiene toda la información. Sí. Sí, y en ese sentido yo creo que los empresarios les ha faltado esa parte. Ha cambiado mucho en los últimos años ese concepto del trabajo de auditoría, y creo que pueden ser muy útiles. ¿Qué sucede con las empresas, digo, más grandes? Tienen gobiernos corporativos. ¿Y en qué consiste el gobierno corporativo? En tener asesores, ¿no? Está en, la parte directiva está compuesto por expertos en distintas áreas.
porque solamente así pueden crecer. Y también las empresas, claro, dentro de nuestro margen, dentro de nuestras posibilidades, también deben tener ese apoyo, esa asesoría financiera, fiscal, contable, legal, no sé, en varios aspectos. Es necesario. Sí, sí, es muy cierto, contador. Es muy necesario poder, pues, implementar la auditoría en las organizaciones, porque, bien lo dice, pues viene siendo de mejorar y apoyar a las distintas operaciones que tiene la organización, y que con base en esto, pues puedas capitalizar todos los recursos con los que cuentas, y que realmente estamos hablando de capitalizarlos, o sea, sacarles el mayor provecho a través de una estructura, a través de un control, a través de un estándar, que bien nos lo comenta el contador, que nos ayuda a poderle dar un lineamiento que nos puede ayudar a dar una guía, una línea a la organización. Y pues bueno, ¿cuáles entonces serían los beneficios de aplicar una autoauditoría, contador? Fíjese que hay empresarios que conocen muy bien la operación de sus empresas, pero quieres o no, se necesita un punto de vista de una persona externa que lo vea más fríamente, sí, que lo vea, sí, con un punto de vista diferente, porque créanme que le puede dar opiniones que a lo mejor en el trabajo diario, en la operación diaria, se van perdiendo y que no los queremos ver, o los vemos pero los ignoramos, o no los vemos, y entonces necesitamos ese apoyo de la auditoría para que nos apoye en esa parte y poder solventarla. Aquí quisiera hacer un comentario. Uno de mis clientes, por ejemplo, ellos iban creciendo bastante bien, iban siendo una empresa exitosa, iban abriendo varias sucursales aquí en la ciudad, y yo les decía: oiga, no abra sucursales por abrir, porque luego llegaban a ofrecerle locales y los tomaban, y abría una sucursal más, y abría una sucursal más. Digo, no, eso no es correcto, no habrá sucursales por abrir. Y en ese, y en esos empezamos a tener ciertas diferencias, porque, pues el empresario, él, yo decía, bueno, yo le doy mi punto de vista, usted, al final de cuentas, el empresario puede ser lo que quiera, claro, quiere, claro, invertir donde quiera, pero mi punto de vista es que no las haga, claro, antes haga un estudio, haga una evaluación, vea, vaya así ya a parar por ahí, vea cuánta gente pasa, vea si es, va a ser rentable o no, porque la va a invertir en adaptar el local y le va a invertir una buena cantidad. Ahí empezamos a tener algún distanciamiento, porque como que no le gustaba ya las opiniones en ese sentido. Después le decíamos: oiga, hay muchos faltantes en los inventarios, algo está sucediendo ahí. No hay ningún problema, hay todo, hay muchos faltantes en los inventarios, hay que establecer más controles, hay que supervisar más. No nos hizo mucho caso. Al rato, él, como había fluidez de dinero y la empresa iba creciendo, había fluidez de dinero, empezaron a comprar carros que esas marcas no las había en ese momento aquí en la ciudad. Empezaron a comprar carros grandes y bastante costosos. Oiga, es el peor error que está cometiendo, no lo haga. Y claro, ellos eran una pareja, un matrimonio. La señora se molestó más cuando sucedió esto de los carros, y después se dio otro problema de que andaban mal por ahí con los proveedores. Le digo: oigan, no hagan eso, van a tener problemas. Después me habla el señor y me dice: oiga, voy a tener que prescindir de sus servicios, mi esposa ya se enojó, está muy molesta por todas las observaciones, que usted no le presta atención a la contabilidad, ¿no? Le digo: usted es el dueño, usted tiene que decir si sigo o no, continúo con ustedes, adelante. Prescindieron de mis servicios, regresaron a los dos años y meses, que tenían problemas serios. Yo se los había advertido, pero no quisieron hacer caso. ¿Mande? Y en 2 meses, ¿eh? No, en 2 años, en 2 años. 2 años. Mm. 2 años, 2 meses, regresaron ellos. Tenían problemas. ¿Por qué? Porque no prestaron atención. Lo que le estábamos diciendo es que cuando estamos viendo los números, estamos viendo el resultado de las operaciones. Claro. Y estamos viendo, sí, es cierto, había fluidez de dinero, porque era una empresa exitosa y había muchas ventas y había. Pero el que haya fluidez de dinero no quiere decir que haya más ganancias o que puedan disponer del dinero libremente. Regresaron, pudimos hacer algunas cosas, la verdad que cerraron todo, cerraron todas las
cerraron la empresa en general, empezaron a cerrar sucursales, pero cerraron todo. ¿Por qué? Porque ya era imposible sacar adelante la empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, créanme que hemos tenido experiencias, digo, también no gratas para muy fuerte, que sí, no. Servicios. Claro, también nosotros cuando hacemos un trabajo de teoría y que decimos que hay que implementar esto, hay que ir haciendo esto, ¿por dónde empezamos? ¿No? Oiga, ¿qué me sugiere? Ya empezamos a platicar, a tratar de ver por dónde empezar, porque no es fácil. Sí. Y cuando no nos hacen caso, oigan, pero ¿qué puedo hacer si no es útil mi trabajo? ¿Para qué me paga? ¿Para qué me contrata? ¿No? O sea, si no se implementan las sugerencias, no hay resultados. Sí. Hay que implementarlas y hay que aplicarlas para que den resultados. Porque pues no es fácil. Y ahí es donde es lo difícil poder establecer las políticas, las reglas, las obligaciones y derechos de cada uno, las responsabilidades. Hay que establecer funciones y responsabilidades del personal. Y eso les cuesta trabajo y muchos no se atreven. Dicen, no, ahí mejor sigo como voy. Ah, pues adelante, o sea, usted es el dueño, usted decide, ¿no? Sí. Todo depende de cuáles sean sus proyectos. Yo decía, bueno, yo quiero construir un cuartito y a lo mejor le pongo lámina, pero esa es mi aspiración, eso es lo que yo quiero tener, ¿no? El otro a lo mejor va y compra una casa construida, de esas que venden con dos cuartitos, con recámara, sala, comedor. Ah, ya está mejor. El otro construye una casa a lo mejor con tres, cuatro recámaras, una sala, una cocina y cochera y todo. Ya están, las aspiraciones son mayores. Alguien tiene una casa más grande, son otras aspiraciones. Y lo mismo sucede con los empresarios. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿No? Entonces, oye, yo hice mi cuartito de lámina y todo, ¿puedo crecer? Híjole, pues tendría que reestructurar todo o constituir otra. Porque yo no le puedo, si le puse lámina, no le voy a poder poner un techo de concreto porque a lo mejor los cimientos no lo van a soportar. Sí. O tengo que meterle refuerzos, ¿no? O tengo que hacer algunos cambios. Lo mismo que sucede con las empresas. Entonces, por eso es que cuesta trabajo establecer una auditoría o contratar una auditoría para las empresas, porque a lo mejor no va a generar los ingresos. Pero tienen que visualizar que es parte de los cimientos, es parte de la estructura, que entre más sólida sea, les va a permitir crecer más. Sí. Que lo vamos viendo de una manera distinta. Como nuestros hijos, ¿no? Queremos que crezcan, tenemos que irlos educando, orientando. Y lo mismo pasa con una empresa. Yo les doy muchas similitudes porque pues es eso, es cariño, claro, quererlo, sí. Establecer reglas para que puedan crecer. Sí, 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 contador. Y fíjese que esto que está diciendo, pues sí, los aquellos que nos están escuchando, los empresarios que nos están escuchando, pues sí tienen que ser muy flexibles en esa labor. Recuerden que como ya comentó el contador, pues nosotros lo estamos viendo desde adentro y sin embargo, pues el contador con su equipo lo está viendo desde afuera, donde puede ver, visualizar todo el concepto de la organización. Y al visualizar todo el concepto, pues se puede dar cuenta cuál puede ser las mejores estrategias para poder pues proyectar a la empresa a otros ámbitos, de acuerdo también de las políticas, de acuerdo de los objetivos y metas que tiene el empresario. Pero sí es muy importante pues tener esa flexibilidad, contador, que tengan esa flexibilidad para poder escuchar y para poder implementar precisamente estas medidas. Y a veces implementar esas medidas pues requiere también, contador, de ir un estilo y afloja en estas metas. O sea, no ya las implementamos y ya va a resultar. No, son de acuerdo a muchísimos indicadores, muchísimos aspectos que se van a ir ajustando para que pueda ir creciendo. Y recuerden que una auditoría y todo esto, pues no es un gasto, es una inversión. Y que no lo vean a corto plazo, porque lo quieren ver a corto plazo, contador. Y sí, pues no es una varita mágica, ¿no? ¿No? Ustedes no son magos, sino simplemente son personas que ven desde otro concepto a la organización, que tienen las herramientas y los recursos para poderlos aplicar y que se vaya viendo si muy bien nos va, pues a mediano plazo, y si no, a largo plazo. Pero a largo plazo te da una solidez muy importante en la empresa, te da todas esas herramientas para que puedas seguir creciendo. En cambio, en un corto plazo te puedes quedar o puedes tambalearte
en algunas situaciones, pero a largo plazo estás creando una solidez. Es como las analogías que nos está comentando el contador. O sea, es un árbol. Un árbol, pues es a largo plazo. O sea, no puedes sacarle frutos cuando está delgadito, cuando apenas está creciendo. O sea, ni frutos tiene. Entonces vamos a cosechar ya después de varios años, aproximadamente 10 años, ya vamos a estar viendo precisamente esa inversión que estás haciendo en este momento. Ya la puedes visualizar más adelante. Y pues bueno, esto nos lleva a una pregunta que sin duda yo creo que sí es larga, que sin duda sí es de mucho análisis, contador, y pues bueno, esto viene siendo: ¿qué aspectos debo yo de tomar en cuenta ya en una auditoría? Sí, fíjese que aquí es importante que haya, usted decía, esa flexibilidad, esa comunicación. Normalmente es una plática constante, son puntos de vista diferentes entre el empresario, el que está viviendo ahí, conoce su empresa, los puntos de vista que se están dando, las recomendaciones que se están dando, y es una plática constante para ir tratando de encajar, así como ponemos nuestras manos y encajan unos dedos con nosotros, a eso queremos llegar entre el empresario y el que está haciendo el trabajo de recomendaciones, encajar para que esto sea sólido y pueda seguir hacia adelante. En ese sentido, yo he tenido algunas experiencias y tengo una experiencia muy satisfactoria, por ejemplo, en la cual un empresario con sus hijos que habían terminado la carrera, había cierta diferencia porque los jóvenes, pues terminaron de estudiar, venían jóvenes con mucha energía, con mucho entusiasmo, con muchos conceptos innovadores, y el dueño de la empresa, el papá, pues trabajaba a la antigüita, déjenme usar ese nombre todavía, ¿no? A su manera, ¿eh? A la vieja escuela. Entonces, llegaron a tener un choque por la forma en que querían trabajar, en que los hijos dijeron: ¿sabes qué? Nosotros nos vamos. Tú continúa con tu empresa y todos nos vamos. Entonces, me habla y me dice: oiga, es que mis hijos se van a ir a trabajar a otro lado cuando yo quiero que estén aquí, y además los mandé a educar para que estuvieran acá. Pero no coincidimos. Ellos quieren hacer cosas que no funcionan porque yo he estado aquí en la empresa, la conozco, la he vivido todo ahí. Entonces ya platicamos y dijimos, oiga, primero, debe estar consciente que los mandó a educar, y si los mandó a educar es para que estén acá. Y si los mandó a educar fue para que trajeran conceptos nuevos, ¿no? Que vinieran a mejorar el estilo de negocio. Si es cierto, así ha funcionado hasta ahorita, pero esto va cambiando. Aquí es lo importante: que platiquen, que se sienten a platicar. Usted tiene que dejar 2 horas su silla, por lo menos 3 días a la semana, y esas 2 horas sentarse a platicar con ellos. Y escríbanlo, cómprense un cuaderno de 100, 200 hojas, y vayan escribiendo cada quien sus puntos, sus planteamientos, y vayan haciendo una depuración. Van a lograr un momento en el que van a estar de acuerdo. Uh-huh. Y si al principio se resistían, después hicieron caso, no me contaron cómo fue que después de 2 meses, sí, que se dieron la oportunidad de platicar, ya fueron, digo, con sus diferencias, pero fueron, y créanme que ahorita es una empresa verdaderamente exitosa. Ha crecido, yo mismo no consigo cómo es que crecieron tanto, pero supieron encajar, combinar esa experiencia que tenían con esa energía y entusiasmo e ideas nuevas que traían los hijos. Créanme que para mí es una satisfacción poder haber vivido toda esta transición que han tenido, y han crecido mucho, pero mucho, la verdad. Pero también que les ayudó, que establecieron controles, porque le invirtieron bastante. Había una resistencia del señor de invertir en controles, pero le invirtieron cantidades importantes. Pero cuando se empezó a dar cuenta de lo importante que era que tener los controles, uff, es una maravilla. Maravilla, porque tienen empresas en varios estados, ¿no? Entonces, créanme que los beneficios pueden ser muchos. No es fácil, no es de la noche a la mañana, como perfectamente mencionaba hace un rato. Es un proceso. Pero, ¿qué es lo importante? Que el empresario tenga su visión hacia dónde va y hacia dónde quiere llegar, ¿no? Si tiene planeado en 5 años llegar a cierto nivel, a lo mejor avanzó el 90%, le faltó un 10%, pero va en camino,
ya sabe hasta dónde va. Yo creo que esa es la parte, porque ser empresario no es nada fácil, nada fácil. Yo conozco muchos empresarios y la verdad que mis respetos, yo me quejo de que trabajo mucho, pero los empresarios creo que trabajan 2 o 3 veces más que yo. Y no es que yo trabaje poco, yo trabajo bastante, pero mis respetos para los empresarios. Sí. Y las habilidades que van desarrollando. Créanme que, claro, hay que sacrificar algunas cosas, hay que dedicarse a ello, hay que pues, estar para ello, ¿no? Entonces, sí. Creo que esa es una parte, o sea, beneficios sí los hay, pero también hay que hacer la entrega, el esfuerzo, la dedicación, la confianza, la fe, el entusiasmo, implica muchas cosas. Y los que son empresarios perfectamente entenderán, estoy hablando de un empresario que debe tener tantas cualidades que no terminaría de enumerarlas en este momento. Uh-huh. Sí, efectivamente. ¿Y qué otro aspecto hay que se debe de tomar en cuenta en una auditoría, contador? En una auditoría, primero, aquí es importante platicar entre empresario y quien vaya a hacer el trabajo de auditoría, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus planes, qué pretende, hacia dónde va, ¿no? Porque si no, la auditoría no va a ser útil. Tiene que haber un interés por parte del empresario para que le preste atención y se aboque a ello. Es, por ejemplo, hay mucha gente que se ha querido, todavía a finales del sexenio anterior todavía había la tendencia de solamente el sector público contratar con empresas que estuvieran certificadas. Uh-huh. Hay sí. pocas empresas certificadas, pero muchos sí. empezaron a tratar de certificarse. Yo otras empresas que conozco, la inmensa mayoría se quedó solamente en el inicio y otros ni en el inicio, cuando vieron qué implicaba. ¿Por qué? Porque no había esa convicción de certificarse, ¿no? Porque cuando hay la convicción se hubieran certificado, pero la inmensa se quedó. ¿Por qué? No, es que implica establecer controles, manuales, ¿para qué me va a servir? No, pues es que es la esencia, es la empresa, es los cimientos de una obra, ¿no? Es la fortaleza. Entonces, yo creo que ahí es donde debemos ir entendiendo, valorando cuál es la función que se va a tener, por qué, para qué nos va a ser útil. ¿Sí? Y esa es la parte que tenemos que ir visualizando. Y en ese sentido, los empresarios tienen muchas cualidades, pero sí necesitan tener ese apoyo. Y es algo como tener cualquier cosa, una casa, un vehículo, una bicicleta, todo. Hay que estarle dando mantenimiento. Hay que estar revisando constantemente porque las cosas van cambiando, se van adaptando, hay que irlas mejorando y esto va implicando cambios. Algunas se eliminarán, otras se mejorarán, otras permanecerán, etcétera. Pero esto es constante. Pero ya que se implementó, ya los cambios, las reformas, las mejoras, ya es lo de menos, ¿no? Es como yo tengo una casa, oye, tengo que darle una pintadita, pero ya lo de menos, ya es solamente uh-huh. darle toque, ¿no? De una pintadita. Sí. Sí. Entonces, es lo mismo con toda esta parte que trae de beneficios en una auditoría. Porque sí. implica revisar desde los estatutos, desde que se constituyó. Oye, ¿cómo se constituyó? La inmensa mayoría están como sociedades anónimas. Oye, pero va a depender a qué se dedica, sobre todo la parte de construcción. Oye, ¿y por qué no constituyes un fideicomiso? Uh-huh. Porque la inmensa mayoría desconoce muchas cosas. Oye, ¿y qué estás haciendo? Estoy construyendo un inmueble para rentarlo. Oye, ¿sí por qué no constituyes un fideicomiso? ¿O por qué no esto? ¿Por qué no otro? No. Desconocen. Y como desconocen, se predisponen y de entrada no. Ni siquiera quieren escuchar la propuesta. Uh-huh. Hay que estar uh-huh. abierto. Yo creo que un gran problema que tenemos, lo digo por mí, es que nos cuesta trabajo escuchar. ¿No? Pero yo creo que cuando estamos en una función como esta, tenemos que escuchar y ver qué de positivo tiene y si encaja con lo que yo pretendo, con lo que yo quiero, pues adelante. Si no, también es válido decir no, ¿no? Sí, y efectivamente, una parte de la comunicación que no se ha entendido, comunicar y una comunicación efectiva es estar callados, contador. O sea, es una parte bien importante y eso requiere de escuchar, saber escuchar. O sea, saber escuchar es sumamente importante para poder ir tomando algunas decisiones y que se pueda ir viendo precisamente
qué se debe tomar en cuenta pues ya en esta auditoría. Y ya lo mencionó, esos estatutos se me hacen pues la base de todo esto, el inicio de todo esto, para saber cómo estás constituido, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, cuál es tu misión, visión, valores, que te pueden ayudar a pues a comprender cómo quieres proyectar tu organización. Y esto se ignora, contador, se ignora. Y yo creo que fíjese que eso sería una pauta para otro programa, contador, si me lo pudiera permitir, para poder hablar de esa auditoría administrativa, si es posible, esa auditoría fiscal, para que pues los empresarios puedan saber en dónde, qué es lo que tienen, cuál es la importancia, si lo conocen, contador, porque incluso a mí me ha tocado en esas asesorías de que no conocen ni cuál es la misión ni la visión de su organización. Así y si es. No lo conoces, imagínese, menos le podemos decir a un colaborador, un empleado, pues hacia dónde se dirige. O sea, él viene a trabajar bajo las funciones que le fueron designadas, nada más. Que incluso quiero decirle que ni manual de funciones hay, ni sabe cuáles son sus funciones, y que él se puso a trabajar pues con las necesidades que habían ahí, y bajo esto, pues creo que son mis funciones. Entonces son cosas que deben de conocer y que no les dan importancia. Me tocó ver un manual organizacional, contador, cuando lo pedí, en uno de los archiveros más lejanos de la empresa, en el cajón 3, ¿no? Y hasta el fondo. Cuando lo saqué estaba amarillo, contador. Estaba amarillo el manual. Dije, pero esta es la base de tu empresa, en forma administrativa estoy hablando, ¿no? Entonces, sí llega a ser complicado lo que nos está diciendo. Y aquí, pues quiero tomar esa pregunta, contador, ¿en dónde debo de empezar como empresario para aplicarme una autoauditoría? ¿Por dónde empiezo, contador? Fíjese que hay muchos aspectos. Primero, debe ser algo que quiera conocer o algo que quiera mejorar o algo que quiera el dueño de la empresa, porque casi son todas familiares. Fíjese que las leyes han cambiado mucho. Antes, pues, constituía la sociedad, la constituía el señor o la señora y ponía al esposo o la esposa o a los hijos como socios para tener dos por lo menos y poderlos constituir. Sí. Yo creo que ahora las cosas han cambiado y hay que tener a lo mejor un socio si es que es necesario. O hay gente que tiene capital, hay gente que quiere ser empresaria, pero no tiene dinero. Y hay gente que tiene capital. ¿Sí? Oye, si tú no inviertes tu capital, ¿cuánto te da el banco? ¿No? Oye, si me da el 6%. Oye, si yo te doy el 10%, porque si yo pido un préstamo, a lo mejor me cuesta el 20%. Oye, yo te doy el 10%, el 11%, te garantizo el 10%, 11% anual, y préstame tu dinero. Te pongo como socio. Porque yo ya tengo experiencia, ya tengo mi negocio, me está yendo bien, y te garantizo, y esto me va a permitir crecer, porque a lo mejor no es necesario ir a una institución de crédito, sino con otro. Claro, no te va a querer que yo le garantice, ya veo la forma de garantizarle, pero me va a salir más barato. Y en los estatutos, ¿qué puedo poner? Lo puedo poner como socio, sí, puedo establecer las reglas, las condiciones que yo quiera para efectos de tenerlo como socio. Oye, yo tengo obra en Oaxaca, pero tengo obra, no sé, en Ocotlán. Ah, pues quiero asociarme contigo para la obra que vamos a hacer en Ocotlán. Aunque es la misma sociedad, no voy a entrar a las utilidades de toda la empresa. Solamente voy a entrar a las utilidades de la obra que se vaya a construir en Ocotlán. O sea, ha cambiado mucho las leyes. Hay figuras de sociedades que pueden prestarse para eso y muchas otras más, para lo que queramos, ¿no? Por eso decía, los estatutos hay que revisarlos, hay que innovarlos. Pero hay que ver también cuál es la situación de cada quien. Porque cada uno, decimos que cada mundo cada cabeza es un mundo distinto, ¿no? Entonces, platicando con cada quien, y cada quien tendrá sus propias necesidades, sus propias ideas, sus propios proyectos, y se puede apoyar, se puede orientar buscando más opciones, buscando financiamiento, por ejemplo. Oye, contigo un financiamiento más barato y que te ayude. Las reglas se pueden establecer en los contratos, ¿no? Oye, ¿cómo estás constituido? Algo que es muy común que han cometido, para mí es un error, y esto no lo he comentado, es la primera vez que lo comento, que la inmensa mayoría de las sociedades se constituyen como sociedad anónima y ponen como capital fijo 50 mil pesos. Capital variable ilimitado.
Ese no es un capital variable. Tiene que ser un importe, una cantidad, 1 millón, 2 millones, 1 millón y medio, 20 millones. Ese es un capital variable, ¿no? Pero le ponen ilimitado. Eso no existe, no es un capital, ¿no? Ah, ¿y qué implica eso? Oye, tus actas van a ser ordinarias o extraordinarias. Hay que protocolizarlas o no hay que protocolizarlas. O sea, todo luego a veces tiene efectos. Y esto lo desconoce la inmensa mayoría, ¿no? Hasta entre los mismos colegas, compañeros y todos desconocen muchas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hay que ir previéndole mientras el empresario no tenga problemas, todo marcha bien. El problema es cuando se presenta un problema, como que se vienen en cadenita, ¿no? Y no hay cómo para resolverlos en ese momento, porque requieren tiempos, hay que hacer publicaciones, hay que dar plazos, tiempos, publicaciones, y ahora con la Secretaría de Economía, entrar a la página, implica todo un proceso. Entonces, a veces hay, pues decía, las auditorías hay que buscarlas desde el punto de vista preventivas y organizativas para fortalecer, para consolidar a la empresa, ¿no? O para que crezca más bien la empresa. Hay empresas que necesitan crecer y hay empresas que necesitan consolidarse. Son cosas completamente distintas. Y uno lo va viendo dependiendo de la estructura que tengan, cómo están funcionando, etcétera. Uno va a ir viendo cuáles son las necesidades de cada empresa y se van a ir platicando con los empresarios para que ellos vayan tomando las decisiones y ya uno los va orientando, ¿no? Vamos buscando de cierta forma, con un trabajo de auditoría, una especie que al rato van a tener que tener un gobierno corporativo, una asesoría permanente, ¿sí? Para que tengan un gobierno cooperativo y los vaya guiando. Sí, sí. Es que es necesario, no necesitan ser grandes, más bien deben pensar en ser grandes. Y eso no implica mucho costo, pero hay que establecer las reglas, las bases en cada caso, ¿no? Sí, es muy cierto, contador. Fíjese que le manda saludos Carolina Guijón, saludos al contador Donato, gracias por compartir su conocimiento. De igual manera, Nancy López Cruz, también le manda muchos saludos. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Nancy. Y excelente tema y presentación. Sí, indudablemente, pues ya nos da un panorama, contador, que qué tenemos que revisar. Y una de las cosas que tenemos que revisar así de plano y llano, pues vienen siendo los estatutos. Y me refiero a planes llano porque ya no hay de otra más. Revisar los estatutos y ya profundamente, pues ver en qué condiciones están, las reglas, las políticas que usted lo marcó varias veces. Revisar las políticas que son muy importantes, pues ver las opciones que existen, las actas también, poderlas protocolizar también, eso es muy importante, las publicaciones. Y que pues sí, viene siendo la auditoría precisamente a través de este conocimiento, viene siendo preventivas para que no te metas en problemas más adelante. Y si te metes en problemas, pues ya todo lo tienes ya bastante asegurado porque tiene un orden. Y ese orden también el contador lo está platicando a través de esta parte de planear, de organizar, de tener controles, de tener estándares, y que pues sociedades tan importantes como los japoneses, contador, cómo les gusta los estándares, ¿eh? Sí. Les encantan los estándares porque con eso te puedes medir. ¿Cómo yo me puedo medir una productividad si no cuento con un estándar? Si yo no cuento, ¿cómo me mido? O sea, ¿cómo puedo medirme? Y ellos le encuentran a todo, hasta en servicio, hasta cosas que dices, es que esto no lo puedo tocar, no lo puedo reconocer, hasta eso lo convierte en un estándar, en un indicador para saber cómo estoy trabajando. Y yo creo que eso nos hace falta mucho en las organizaciones, que a todos le podamos tener estándares lógicos, estándares que sí te sirvan, estándares que sí te den un resultado lógicamente, sí. Y que con base en eso puedas medir cómo estás trabajando. Si estás bien, si estás más o menos, que te puedan dar un indicador, hasta por colores, rojo, verde y amarillo, para poderte medir, que es el Balance Scorecard, que te puedas ir midiendo y saber cómo estás trabajando con respecto, pues también a años anteriores, contador, a meses anteriores, sí. Hasta días anteriores, ¿eh? Sí, o sea, sí, con sí. Todo esto te puedes dar cuenta. Y eso es precisamente la auditoría que nos está
platicando el contador Donato, y que nos está abriendo los ojos y que estamos haciendo mucha reflexión, estamos haciendo todos mucha reflexión de lo que debo de tomar en cuenta y no dormirme, no procrastinar para que pues yo lo haga. Ya cuando dice el contador, pues es que ya tengo los problemas, contador, y ahora sí le hablo y solucionémelo, contador, ¿no? Cuando dices, bueno, ¿y qué tienes? Pues a ver, ¿cómo te vas a solucionar? Eso no es una varita, a ver, vámonos por pasos, a ver, vamos a ir resolviendo lo más inmediato, poco a poco, hasta que tú puedas salir de ese problema. Pero es con base precisamente en ese conocimiento y esa experiencia que el empresario puede tener. Y pues bueno, eso es precisamente que nos lleva pues a esto de dónde empezar y cómo aplicar esa auditoría. Y pues bueno, contador, fíjese que el tiempo se va muy rápido se nos va, hora, contador, y ya. Pues es que es una plática muy muy amena con respecto a esto, más que un regaño, es una observación que deben tomar los empresarios. Y pues yo creo que nos vamos a ver la próxima semana, contador. ¿Qué le parece si vamos complementando algunas cosas que nos hacen falta aterrizar con respecto a esta autoauditoría? Y podemos también hablar de una autoauditoría, pues no sé, la que usted me diga, una administrativa, si nos metemos en una administrativa, o la fiscal, para darle ya entendimiento a esto. Usted me dice, contador. Sí, cualquiera, me parece bien la... A lo mejor si nos da tiempo a la administrativa y tomar alguna parte de fiscal. Bueno. Son amplios, muy, muy amplios los temas. Sí. Pero, digo, ir dando algunas ideas de qué es lo que pueden hacer cada quien en su empresa. Sí, ¿no? Sí, me parece bien, contador. Sí. Me parece perfectamente bien si abordamos, pues, como usted dice, la administrativa, y que, pues, los empresarios, las personas, todos aquellos afiliados a la Cámara y no afiliados también a la Cámara, nos puedan seguir la próxima semana para poder abordar estos temas y poder jalar esta información que sin duda te va a servir mucho para poder darle planeación, organización, ni se diga una dirección a tu organización, y el proceso administrativo, el control. Que el control, ya el contador lo mencionó toda esta hora, que eso es bien importante, esos estándares que él comentaba. Y pues bueno, contador, le agradezco mucho, el contador público, licenciado contador público Donato León Díaz, contador público de las empresas constructoras en la CEMIC Oaxaca, Delegación Oaxaca. Le agradecemos, contador, muy buenas noches, y pues bueno, estamos pendientes la próxima semana, de igual manera el día miércoles a las 8 de la noche, a las 20 horas, contador. Muchas gracias y aquí estaremos, puntuales. Le agradezco mucho, gracias por esta, por estos datos, esta ponencia, y que realmente nos van a servir de mucho, y va a ser una reflexión, más que una plática, contador, creo que es una reflexión, fíjese. Sí. Yo creo que nos quedamos con eso. A ver qué trabajo. Sí, y irnos por estos documentos. Yo creo que ya los empresarios ya están comunicando ahí con su personal para poder tomar algunos datos y que podamos trabajar en algunas situaciones. Pues le agradezco, contador, y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Que la pasen muy buenas bien. Noches. Gracias. Esto fue Radio CEMIC, la radio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias y nos vemos pronto.